Novena al Sagrado Corazón de Jesús. Octavo día. Oración introductoria. Señor nuestro Jesucristo, que con un amor total te entregaste por nosotros en la cruz y que hiciste brotar de tu corazón traspasado con la sangre y agua los sacramentos de la Iglesia, concédenos adentrarnos en el misterio de tu corazón para que comprendamos la grandeza y gratuidad de tu amor. Permítenos acercarnos a tu corazón abierto, inflamado y coronado de espinas, para ser en medio del mundo signos vivos y eficaces de tu salvación. Que por la intercesión del corazón inmaculado de tu Madre María, lleguemos a ser templos dignos tuyos y constructores de la civilización del amor. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio de San Juan. Después de esto, sabiendo que ya estaba todo cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando probó Jesús el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Reflexión. Acerquémonos al corazón de Cristo respondiendo con amor al amor. Que nuestra vida sea un homenaje callado y humilde de amor y de cumplida reparación. Quiero trabajar solo por vuestro amor, escribió Santa Teresita del Niño Jesús. También nosotros le pedimos al Señor la gracia de corresponder, en la medida de nuestras pobres fuerzas, a su infinita compasión para con el mundo. Señor, que no nos gastemos solo por tu amor, que prendamos en las almas el fuego de tu amor. La primera señal del amor del Salvador fue, después de la ascensión al cielo, el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Al Espíritu Santo se debe el nacimiento de la Iglesia y su admirable propagación. Dio a los apóstoles y mártires la fortaleza para dar testimonio de Cristo con su sangre. El Espíritu Santo nos ayudará a conocer íntimamente al Señor y descubrir junto al corazón de Cristo el sentido verdadero de nuestra existencia, a comprender el valor de una vida en santidad, verdaderamente cristiana, y a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, haz que brille sobre nosotros el esplendor de tu gloria y que el Espíritu Santo, luz de luz, fortalezca los corazones de los regenerados por tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.